Es un hermoso día para visitar la cancha del Club Atlético Boca Juniors, que hoy iba a disputar el partido frente a Racing Club. El estadio está repleto de aficionados para ver buen fútbol. Vemos cómo llegaba el presidente Perón al estadio mientras la gente lo vitoreaba. Entran los jugadores de Rosa Boca, de Rayado Racing Club. El presidente Perón saluda a los jugadores y les desea suerte para el partido. ¡Y que comience el juego! Pero, ¿qué está pasando? Boca Juniors empieza a perder el partido. La gente empieza a preocuparse, pero no hay problema. El pastelero milanesio comienza a rociar con un poco de gas al equipo contrario. La hinchada se prepara, ya sabe qué tiene que hacer. El partido se suspende momentáneamente hasta que arranca el juego. Y penal para Boca. Gol que vale doble de Eustaquio Napolitano. Boca es el nuevo campeón de la Copa Pachamama 1948. ¡Salud, campeón! Boca Juniors, Pachamama 1948.